Omar, ¿qué tenemos aquí? Bueno, es un Scion 2013, FRS. Pues este carro básicamente vino para montar un kit supercharger de HKS. Okay. Le montamos el kit supercharger, le montamos un air cooler, le montamos el white band y ahora le vamos a hacer el tuning con el Putec. ¿Stock engine? Está stock engine, stock transmission, está en muy buenas condiciones. ¿Header? ¿Tiene header? Entiendo que sí. Ok, ¿y tubería? Sí, y tubería. La tubería es HKS también. Ok, ¿93 octanos? 93 octanos. ¿No tiene metanol? No tiene metanol. Ok, ¿sabes cuánto dio baseline? Hicimos un baseline de él y si no me equivoco hizo 170 y pico de caballos, 172 caballos. Ok, así que vamos así a ver entonces cuánto es el gain del supercharger. Vamos a ver cuánto es el gain del supercharger. Esperamos pues hacer más de 70 caballos. El supercharger HKS es bien eficiente, bien bueno. Okay. Así que si hacemos más de 70, 80, estamos en los números que vamos a ver. ¿Cuánto más o menos sale ese supercharger? El supercharger kit cuesta cerca de $3,700 okay. más el envío. Son como $150 adicionales, pero es una solución totalmente voltón, bien elegante, no se oye, o sea, es un supercharger que no hace el ruido que hacen los superchargers regularmente. Es un clásico. Exactamente, y es centrífugo también, o sea, okay. Que es como un tipo turbo. Ok, sí, pero eso es que se escucha también con un blow-off. Sí, tiene un blow-off, exactamente. Ok, vamos allá. Excelente kit, dale. Bueno, Omar, cuéntame, baseline numbers. Bueno, estamos empezando. Yo tengo un mapa base que está bastante bueno en ese carro. En este carro con el kit supercharger, pues ya no es el primero que hago. El carro, cuando llegó, hizo 168 de caballos de fuerza y 143 libras de torque. El pase base hizo con el supercharger 245 y 198 libras de torque. Así que estamos empezando. Debe mejorar algo en el power band, eso es lo que estamos buscando, mejorarle un poquito en el power band abajo. 70 caballos en Mustang Dyno que son buenísimos, son casi 100. Sí, son muy buenos, tiene 30 y 45, tiene 75 caballos de más. Violento. Ok, estamos empezando, allá. Estamos. Pues estamos tratando de mejorar la curva. Arriba el carro está viendo un poquito de knock. Estamos tratando de mejorar eso. Y ya mismito está ready, de verdad, honestamente. El bus como tal es fijo, ¿verdad? En los superchargers. En los superchargers el bus es fijo. O sea, depende del pulley que tenga, ese es el bus que va a ser. Y como puedes ver, es como progresivo. Eso porque me di cuenta, como que no abre de cantazo el bus. Exactamente, porque el bus depende de los RPMs que haga el motor. Porque como está amarrado una correa en el cigüeñal, en el damper, pues obviamente, pues mientras más revoluciones hace, más gira el supercharger, más boost produce. Por eso es que al tú reducirle el pulley, ponerle el pulley más pequeño, pues hace más RPMs y obviamente hace más boost. Este tiene el pulley estándar, o sea, este es el pulley que trae
de fábrica este sistema Supercharger. Pero ellos hacen sí otro pull aftermarket para entonces pues hacer lo que haga más revoluciones y meta un poquitito más de boost. Para que ellos indican que ya con ese pulley, pues la gasolina 93 pues es un poquito peligroso. Este carro no tiene metanol, ¿verdad? Este carro no tiene metanol. Este carro está con 93 de Puma y estamos pues con esa gasolina tuneando lo mejor que se pueda, obviamente tratando de dejarlo lo más safe posible y que funcione bien, todo el tiempo sea consistente. ¿El otro kit, el otro pulley, ya amerita que el carro se forje? No, no amerita que el carro se forje. Pero sí que se sube el octanaje. Sí que sería bueno usar un metanol octanaje. ¿Metanol o gasolina? Con un kit de metanol yo entiendo que se puede resolver. Sí. Bueno, Mar, cuéntame, dame el update final del FRS. Pues este es el FRS que hicimos Supercharger con el kit HKS. Como pueden ver, el carro cuando llegó tenía 168 caballos, 144 libras de torque. Ahora tiene 248 caballos y 198 libras de torque. Mejoró 80 caballos, que pues, como pueden ver en esta área de aquí es donde está el gain de 80 caballos. Y 55 de torque más o menos. Sí, se debe sentir mucho más rápido en la calle. Es un carrito bien fun, por lo menos FRS, ¿no? Es un carro que con ese tipo de gains se siente súper bien. No es un carro que necesite 400 caballos para sentirse bien fun. Y cuando lo hace Force Induction, yo creo que es el mejor bang for the buck, es hacerlo Force Induction, ya sea Supercharger, ya sea Turbocharger. Honestamente, para un FRS es el Force Induction. Te pregunto, el EQTEC está programado con EQTEC, ¿verdad? Está programado con EQTEC, eso es. Y te permite varios mapas, ¿verdad? Sí, con EQTEC podemos hacer hasta 4 mapas. El software te provee, pues obviamente, para hacer un montón de cosas más. Si fuese el carro turbo, también provee para tú controlar el bus a través del software de EQTEC. Puedes hacer el carro Speed Density. Mano, tiene Fail 6, puede hacer un montón de cosas con el sistema de EQTEC en ese tipo de vehículos. En este tipo de setup, ¿cuál sería como que el next step que tú recomiendas? Honestamente, en este tipo de carro sería bueno buscar la cuestión de eficiencia. Yo a lo mejor le pondría un radiador un poquito más ancho, porque ellos pues son carros que sufren de eso, de que temperatura. Ya tiene el cooler, yo entiendo que el radiador. Y si acaso, pues un kit de metanol y ponerle el pulley más pequeño, y entonces le podemos subir 2 libritas más de boost y debería de mejorar por lo menos 25-30 caballos más. ¿Tú crees que es real ver 300 caballos a buena gasolina con este carro en este dyno? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que con otro tipo de combustible, si ejemplo lo tuneáramos con a lo mejor 104 octanos, podríamos subir con este mismo boost, podríamos subir 30 caballos. Si le pondríamos el pulley, pues yo entiendo que sí, que los 300 caballos es algo que se puede hacer. Super, gracias, Omar. Ok, estamos. Okay.